tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores de AFA, tanto de Newell's como de Rosario Central. Finalizó en su totalidad el torneo de inferiores y la sexta división de Newell's se consagró campeón ante Vélez. Es la única categoría de Rosario que se quedó con el título, que cosechó un gran año levantando el trofeo. Por su parte, la quinta división de Rosario Central no pudo ante Banfield, cayó 2-1. Pero bueno, eso no borra el gran año que hicieron los jugadores de la quinta, dirigida por Iván Potepan. A lo largo de este programa vamos a estar viendo los compactos, lo que pasó entre Central y Banfield, lo que pasó entre Newell y Vélez, lo que viene, cómo finalizó el año, la tabla acumulada. Pero bueno, ante todo vamos a ver en la siguiente placa lo que pasó entre Central y Banfield en el predio de San Lorenzo, lo que fue la victoria 2-1 del Taladro ante Rosario Central. Franco Zarco fue el autor de penal del empate parcial del equipo de Iván Potepan. Tenemos un pequeño compacto con los goles, con lo que pasó ahí en el predio de San Lorenzo. Vamos a verlo para compartir en imágenes lo que fue la final de la quinta división canalla. Banfield comenzaba ganando con este gol de tiro libre. Golazo del delantero del Taladro, para lo que fue un golpe casi inicial para el canalla. Franco Zarco, desde los 12 pasos, conseguiría la igualdad. El arquero fue para el otro lado, nada que hacer. Y a festejar Rosario Central, que conseguía el empate. Y bueno, las cosas estaban igualadas para ambos equipos. Lamentablemente, la quinta de Rosario Central no pudo ponerse arriba en el marcador. Banfield lo supo aprovechar y con este remate y con el arquero Miadowski, que nada pudo hacer, fue para otro lado. Banfield consiguió el 2-1, lo que le dio el campeonato a la quinta división del Taladro, que lógicamente lo festejaría lo que será el título en quinta división. Bueno, nosotros preparamos un pequeño clip homenajeando a la quinta división, que repetimos, hizo un año extraordinario con un equipazo. Por acá han pasado jugadores como Francesco Lo Celso, Rodrigo Pasquini, el técnico Potepan. Y bueno, y todos resaltaban la calidad del equipo, el trabajo, el entrenamiento constante y las ganas, lo que se luchó para conseguir un título que finalmente no pudo ser. Pero bueno, nada quita el esfuerzo y el progreso que hicieron estos chicos a lo largo de todo el año. Por eso, en el siguiente clic le hacemos un pequeño homenaje a la quinta división de Rosario Central. Me late el corazón, y cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas. ¡Vamos, vamos los pibes! ¡Vamos, vamos los pibes! ¡Vamos, vamos los pibes! ¡Vamos, vamos los pibes! Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Turismo Carey. Somos especialistas en destinos. Vuelos y paquetes a Brasil, Norteamérica, Europa y exóticos. ¿Querés enterarte de las ofertas de último minuto? Sumate a nuestro WhatsApp. Escribinos al 152 55 87 70. Turismo Carey. Experiencias únicas. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Las 24 horas. 0341 155 97 51 08. Riquieri 1033 438 2330.
www.doctorbalbi.com.ar. Prepizzas Digi. Pedilas al 461-7529 o en Hilarión de la Quintana 2740B. Pizzas Digi. Fatto in casa. Cruzamos de vereda y vamos a ver lo que pasó con la sexta división de Newell's, que consiguió el campeonato, logró coronar con el título un año extraordinario, pero una sexta que había vencido a River en semifinales y se impuso con claridad también en la final ante Vélez Sarsfield. En la siguiente placa vamos a ver lo que fue el resultado final del partido jugado en el predio de San Lorenzo. Fue victoria 2-1 de la Lepra con los goles de Calcaterra y Barrenechea. Bueno, Vélez también consiguió el descuento, pero nada, privó a la sexta de Newell's, conducida por Sergio Castellanos, de conseguir el título en sexta división. Vamos a ver el compacto en imágenes, lo que pasó allí en el predio de Boca Juniors, en el predio de Seiza que tiene Boca, donde la sexta división de Newell's y Vélez se enfrentaron en la final de sexta. Comenzaba entonces la final de la Superliga Argentina de inferiores. Para la Lepra, que formó con San Juan, Rivera, Glavinovich, Coronel, Paredes, Barrenechea, Calcaterra, Balsi, Almada, González y Bravo. Este fue el once inicial del campeón, de la única categoría que salió campeón en la ciudad de Rosario. Algo para destacar el trabajo de la sexta división en Newell's. El partido se jugó en el predio de Boca Juniors, ubicado en Ezeiza, donde la Lepra buscaba soñar y coronar este gran año con un título. Y como para no gritarlo, el primer gol del número 5 de Diego Calcaterra para la Lepra, que se ponía en ventaja ante Vélez en una final durísima. Vélez había vencido a Boca Juniors en semifinales y ahora enfrentó a Newell's en esta final, que comenzaría ganando la Lepra 1-0 con el gol del número 5 de Newell's. Una particularidad para el equipo de Sergio Castellanos, los mediocampistas fueron los autores de ambos goles. Claro, penal cometió el defensor de Newell's ante la corrida del jugador del Fortín. Nada para reprocharle al árbitro, la falta desde atrás, indudable. Los jugadores de Newell que no reclamaban. El número 9 que se perfila frente a la mirada de Felipe San Juan, que le tapa el penal y lo deja con vida a Newell's. Después del rebote el número 10 agarraría la pelota, pero bueno, no podría concretar. Se convirtió en héroe, como le dijo Mascherano Romero en el Mundial de Brasil. Felipe San Juan le tapó el remate al delantero de Vélez para lo que fue, bueno, para lo que iba a ser el empate. La sexta de Newell finalizó segundo en el año, en el total, por debajo en la tabla de posiciones. Y bueno, después en semifinales, como habíamos dicho, eliminó a River en lo que fue un verdadero partido. Y aquí en la final ante Vélez se coronaría campeón. La corrida de Bravo, el enganche ante el arquero que estuvo firme y se quedó con la pelota. La Lepra continuaba 1-0. Vélez había perdido la oportunidad de empatar con el penal atajado por San Juan y las cosas seguían a favor de la Lepra. Un remate de larga distancia que lo agarra bien parado a San Juan, pero así todo decide tirar la pelota al córner. No quiso correr peligro el arquero de Newell's. La jugada colectiva de la Lepra, que se forma desde el sector derecho. La pelota termina en el lateral, no pasa nada, la Lepra continuaba ganando. Un partido que se vio con mucha tensión el día domingo en el predio de Boca. Vélez aquí lo tendría, pero el desborde no llegó a los pies de nadie. Newell sufría los ataques de Vélez cuando el árbitro finalizaba la primera parte. Y comenzaría la segunda mitad. Newell estaría a 45 minutos de coronar el campeonato. Repasamos el 11 campeón, los 11 que salieron a la cancha
ante Vélez, San Juan, Rivera, Glavinovic, Coronel, Paredes, Barrenechea, Calcaterra, Balsi, Almada, González y Bravo. El equipo dirigido por Sergio Castellanos, que estuvo aquí hace algunas semanas contándonos el proyecto que están llevando a cabo en las inferiores de Newell's y por supuesto en la sexta división. La falta contra Guillermo Balsi, el árbitro que lo cobra, amarilla para el jugador de Vélez, Newell tendría un tiro libre, mientras el número 10 quedaba tirado dolorido en el suelo. El golazo de Enzo Barrenechea, el número 8 que aprovechó la falta cometida por el jugador de Vélez y gritaría lo que era el segundo gol. Newell's acariciaba el título a través de este golazo de Enzo Barrenechea, el mediocampista. Nada para hacer para el arquero de Vélez. Fue realmente un golazo. Lo felicitamos al mediocampista de Newell's. La pisadita de Balsi. El pase extraordinario para Francisco González. Y Bravo que no llegaría. La pelota sería al córner. Newell's ya ganaba 2-0. Estaba tranquilo desde el marcador. Pero no podía regalar nada. Al partido todavía le queda bastante por jugar. La final de la Superliga Argentina continuaría disputándose en el predio de Boca Juniors. Y la Lepra ya ganaba 2-0. Acá se lo pierde el número 9 de Vélez. Fue una muy clara. La agarró de abajo la pelota, se fue por arriba del palo. Firme el arquero de Newell en esta. Vélez que ya con el 2-0 abajo, lo que hacía era buscar como sea el descuento, que lo conseguiría con el correr de los minutos. Llegadas con poco peligro, aquí sin problemas la embolsa Felipe San Juan. Pero Newell no podía confiarse. La pelota que le crea el número 7 y tras un rebote, mala suerte para Newell's en esta. Lo gritaba la tribuna de Vélez, lo que era el descuento. Nada pudo hacer el arquero Newell's, que solo le quedó mirarla. Vélez se puso en partido, estaba 2-1. Newell intentaría por arriba. No habría más goles en el partido, pero sí muchas ganas y por parte de Vélez y mucho sufrimiento por parte de Newell's para aguantar el resultado y tratar de que sea más abultado. Tiro libre para el equipo porteño y el cabezazo que pasa cerquita del palo del arquero de la Lepra. El tiro libre, Newell continúa sufriendo. Una clara acá para el Fortín que la agarró débil. 2-1 continúan las cosas. Una para Newell's que quedó en el intento. Vélez salía jugando desde atrás. Gran campaña también del Fortín, hay que destacarlo. Que lo intentaría hasta los últimos minutos del partido. La contra acá para Newell's. La corrida del delantero de la Lepra. Que finalizaría en nada. Ya el partido se acercaba al final. Con un Vélez que buscaba la igualdad como sea. Ya el partido claramente se rompió, ya era luchar, pelear, uno aguantar, el otro buscar el empate. Un buen intento acá del mediocampista de Vélez, atento Felipe San Juan, gran protagonista del mediodía en el periodo de Boca para el partido que le daría el título a la sexta de Newell's. Por supuesto en la cantera seguimos la campaña de todas las inferiores de Newell y de Central. Acá se le paralizó el corazón a más de uno. Atento, otra vez San Juan. Destacamos la gran figura de la mañana, Newell's. Pedían la hora desde el banco de la Lepra. El partido ya tenía que terminar. El arquero la tiraba para arriba.
Se vivían los últimos instantes en el predio Boca. La Lepra estaba cerca de acariciar el título, pero el partido todavía no finalizaba. Tranquilidad San Juan aquí. El arquero que, por supuesto, hace tiempo. Y el árbitro que terminará el partido. Y Newell's se consagró campeón ante Vélez. Por supuesto, después seguirían los festejos y la alegría de toda esta sexta división que se coronó campeón. Y bueno, nosotros, en modo de homenaje para el campeonato de los chicos de las divisiones inferiores de Newell's, preparamos el siguiente clip en honor a los campeones de Newell's y los únicos campeones en la ciudad en este año. Somos especialistas en destinos, vuelos y paquetes a Brasil, Norteamérica, Europa y exóticos. ¿Querés enterarte de las ofertas de último minuto? Sumate a nuestro WhatsApp, escribinos al 152 55 87 70. Turismo Care, experiencias únicas. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas. 0341-155-9751-08 Riquieri 1033-438-2330 www.doctorbalbi.com.ar Prepisas Digi, pedilas al 461-7529 o en Hilarión de la Quintana 2740B. Pizzas Digi, Fato in Casa. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Como dijimos, finalizó el año, finalizó el torneo de inferiores. Los equipos se dividieron en una zona A, en una zona B. Vamos a ver cómo finalizó la tabla acumulada de la zona A, donde, bueno, está Rosario Central entre todos los otros equipos. San Lorenzo terminó puntero en la zona A con 180 puntos, seguido por River, Talleres, Vélez, Banfield y Rosario Central, 135 puntos en 84 partidos jugados. Ganó 41, empató 12, perdió 31 partidos, 164 goles a favor, 116 en contra, 48 la diferencia para Rosario Central, que finalizó con 135 unidades en 84 partidos jugados. Newell's integró la zona B. Vamos a ver cómo les fue a la Lepra en lo que fue un gran año. Desde lo numérico también terminó en segundo lugar.
Lanús, primero, con 168 unidades. Y Newell's, segundo, con 152, 84 partidos jugados. Ganó 46, empató 14, perdió 24. Bueno, acá un gran detalle, 170 goles a favor, 103 en contra, 67 a favor la diferencia. Un gran año en inferiores para Newell's, que terminó segundo. El 9 de julio, Rosario Central estará llevando a cabo una prueba de jugadores y te invitan a que vos también te pruebes y sueñes con ser jugador de Rosario Central. En la siguiente placa te vamos a mostrar este 9 de julio las categorías 2006, 2007, 2008 y 2009. Podrán ir ahí a Rosario Central y probarse. Y como cada semana te invitamos a pasar un buen momento en Rosarí Casino, allí este viernes también por la noche pueden ir y como cada fin de semana pasar un buen momento. Tenemos también desayunos al mediodía, platos y menú ejecutivo, abierto desde las 8 de la mañana allí en Rosarí Casino. Te invitamos a que vayas y pases un muy buen momento. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchísimas gracias por estar como siempre y hasta la próxima.